Es un turismo de aventura, es un turismo cultural. Todo turista que llegaría al país con una buena promoción de este patrimonio cultural, pues les gustaría venir a conocer ese legado cultural de nuestros primeros pobladores, los indios taínos. Yo entiendo que ahí radica la principal importancia turística que tiene este complejo cavernario, como también ese turismo de aventura que los jóvenes, sobre todo, pues gusta de ello, pues venir a descender a 30, 40 pies de profundidad, conocer esos espacios subterráneos, turismo de montaña, pues todo esto se le ofrece esta área protegida a los nacionales y también a los extranjeros.
ya que nosotros tenemos aquí un cuerpo de guía bien preparado, que son los que acompañan a los visitantes acá a las cuevas.